Yo pensaba que como está por internet, seguramente. Llevamos 2 años estudiando el sistema sanitario catalán y puedo demostrar que es un nido de corrupción y opacidad. Un agujero negro por donde desaparecen cada año cientos de millones de euros. Dice el gobierno de CiU que no hay dinero para sanidad y que hay que recortar servicios, pero esto es mentira. El problema es que el dinero de la sanidad catalana está siendo robado sistemáticamente. Estamos ante el mayor robo de la historia de Cataluña. Mientras el gobierno cierra servicios y baja los sueldos a los trabajadores, una élite formada por políticos y empresarios se gasta el dinero de nuestra sanidad alegremente, sin límite y sin que nadie los controle. Desde nuestra revista hemos intentado dar luz a esta situación. Hace 2 años empezamos a hacer preguntas sobre el funcionamiento de 2 hospitales, el de Branes y el de Carella. Lo que hemos encontrado es un auténtico escándalo. Uno de nuestros reportajes hizo que la Oficina Antifraude de Cataluña abriera una investigación. Pero con esto no basta. Por eso grabamos este vídeo, para que todo el mundo en Cataluña conozca el enorme grado de corrupción que agujerea el sistema sanitario. Porque lo que hemos descubierto en Blanes y en Calella están pasando en todo el país. Para entender el fraude, primero hay que retroceder un poco en la historia. Cuando Cataluña recibió las competencias para gestionar la sanidad en 1981, se encontró que el sistema público que recibía de España solo representaba el 30% de la sanidad catalana. El otro 70% correspondía a hospitales de órdenes religiosas, entidades caritativas o municipales. Así, la Generalitat tenía 2 opciones, construir una red de hospitales o bien aprovechar los antiguos para ponerlos al servicio de la Generalitat. Se eligió la segunda opción. El trato era, vosotros hacéis el trabajo y nosotros pagaremos las facturas. Esta idea dio lugar a la creación de la Red de Hospitales de Uso Público, la XHUP, en sus siglas en catalán, formada por hospitales de titularidad mercantil, consorcios, fundaciones, órdenes religiosas y hospitales municipales. La Generalitat transfiere a esta red 1.900 millones de euros cada año, un dinero que después es gestionado por los diferentes equipos directivos de manera autónoma. Los hospitales de Blanes y Calella forman parte de esta red. Ambos están gestionados por la Corporación de Salud Maresma Selva. A cambio de dar el servicio sanitario, la corporación recibe cerca de 100 millones de euros públicos cada año. Tomemos, por ejemplo, el presupuesto del año 2010. Vemos que 67 millones sirvieron para pagar a los trabajadores. 1,5 millones fueron para agua y electricidad. 6 millones para material sanitario y casi 8 millones para medicinas analíticas. Pero no todas las partidas son tan claras. Veamos cosas como atenciones protocolarias, 82.000 euros. Estudios y dictámenes, 2.300. Exacto. ¿Sigues tú o qué? ¿O sigo yo? Vale. Gastos varios, 459.000 euros, ya que ese dinero público quisimos saber más detalles. Preguntamos al equipo directivo de la corporación en qué se gastan exactamente los 82.000 euros de protocolo. Estos estudios que han costado 232.000 euros, ¿dónde están? ¿Sobre qué tema tratan? ¿Nos pueden desglosar estos gastos varios de 459.000 euros? Xavier Cunill, del equipo directivo de la corporación, se negó a responder ante la negativa de preguntarnos a su jefe. Los alcaldes de Lloret, de Blanes y de Calella, ellos son el máximo poder de la corporación. Estos 3 alcaldes se unen periódicamente en el Consejo Rector y allí deciden dónde van cada uno de los euros que la Generalitat da a la corporación. El alcalde de Lloret, Xavier Crespo, actualmente diputado por CiU en el Parlamento de Cataluña, no respondió. El de Calella, el socialista Josep Maria Jué, dijo que estos datos escapan a su conocimiento, a pesar de ser el alcalde con más poder dentro del Consejo. Josep Trias, alcalde convergente y antiguo directivo de la corporación, tampoco quiso responder. Llegaron las elecciones municipales y llegaron 3 nuevos alcaldes. Y volvimos a preguntar. Romà Codina, alcalde convergente de Lloret de Mar. Josep Marigó, alcalde socialista de Blanes, y Montserrat Candini, alcaldesa de Calella y senadora convergente.
También nos escondieron los datos que pedíamos. Hemos pedido correos electrónicos, hemos pedido entrevistas, hemos ido a plenos municipales, pero nadie da la cara ni dice en qué se gastan el dinero. Alguien se preguntará, pero si el dinero es público, debe de haber licitaciones, concursos, cosas así, ¿no? La corporación se rige por la ley de contratación de las administraciones públicas, pero los contratos que no pasan de los 18.000 euros se adjudican a dedo, sin concurso y sin publicidad. Hemos preguntado a los alcaldes qué tanto por ciento de los 100 millones de euros del presupuesto de la corporación se habían adjudicado a dedo, y de nuevo, silencio. ¿Los 459.000 euros de gastos varios se han adjudicado a dedo? Y aquí os preguntaréis, hombre, aparte de los alcaldes, debe haber alguien más que fiscalice, ¿no? Alguien de la Generalitat, del CatSalut, de la Intervención General. Pues no. Hemos llamado al CatSalut. Hemos preguntado si ellos controlan el destino del dinero de la corporación. Si pueden decir, por ejemplo, dónde iban exactamente los 1.500 euros que la corporación se gasta cada día en formación de personal propio, o los 45.000 euros anuales del apartado prensa y revistas. La respuesta fue que no, que ellos solo controlan que el servicio sanitario que se da se ajusta al contrato. La función del CatSalut, nos dijeron, no es mirar qué hacen con el dinero. Los gestores tienen mucha autonomía. Nos dirigimos entonces a la Intervención General de la Generalitat, quien, en teoría, fiscaliza las empresas donde la Generalitat tiene participación. Sus responsables nos dijeron que su función no era controlar las facturas, sino asegurarse de que cuadren las cuentas. Los datos concretos tendréis que pedirlos a la corporación, nos dijeron. Entonces, ¿cómo podemos saber si los 450.000 euros de gastos diversos del año 2010 no van directamente a la empresa de un hermano del alcalde de Blanes? ¿Cómo sabemos que los 82.000 euros de gastos de representación no han servido para pagar estancias en hoteles de lujo en Mallorca para los directivos? ¿Cómo sabemos si los estudios y dictámenes que costaron 232.000 euros en el año 2010 existen? Aunque lo hayamos pagado todos, no podemos saberlo. El CatSalut dice directamente no lo mira. La Intervención General dice que si no hay déficit y el balance cuadra, no mira ni una factura. Y los alcaldes, los únicos representantes del pueblo que tienen acceso a esta información, la esconden. Alguien preguntará, hombre, ¿el Parlamento podría intervenir? ¿No? Pues no, no puede. Mirad un ejemplo. En 1996, una diputada de Iniciativa per Catalunya als Verds pidió detalles sobre los contratos que los centros concertados otorgaban a Ramón Bagó, un ex alto cargo convergente y fundador del grupo SERS, un conglomerado de 65 empresas. La respuesta del entonces conseller de Sanidad, el convergente Eduard Rius y PEI, hiela la sangre. No disponemos de esta información, ya que estos centros no están gestionados directamente por la Generalitat. Es decir, ni el propio Parlamento puede saber exactamente dónde va a parar ese dinero, ni a quién se contrata, ni quién se lo queda. Un agujero negro de dinero público. Dos años más tarde, el entonces diputado por Esquerra Republicana, Joan Ridao, lo decía claramente en sesión parlamentaria. Con el pretexto de modernizar la administración, se aplican formas de gestión privada en el modelo sanitario, que escapan al control político y democrático y no están sujetas a la fiscalización de este Parlamento. ¿Recordáis que hace dos años Inglaterra entera se escandalizó porque un diputado había gastado 2.000 euros para arreglar su jardín? Pues bien, en Cataluña, entre los recortes, un grupo de personas coge 450.000 euros, pone gastos varios y aquí no pasa nada. Si miramos a algunos de los personajes que mueven los hilos de nuestra sanidad, la cosa es aún más preocupante. Miremos, por ejemplo, a Ramón Bagó. Además de ex alto cargo y exitoso empresario, Bagó pertenece a la empresa pública Consorcio Hospitalario de Cataluña, una empresa pública que ha adjudicado a las empresas privadas de Bagó decenas de millones de euros durante los últimos años. Los detalles de esto se pueden ver en el reportaje Ramón Bagó, la increíble historia del hombre que se contrataba a sí mismo con dinero público. Cabe recordar que Bagó, antiguo alcalde de Calella, fue el principal impulsor de la corporación a la vez que uno de los principales proveedores, cocina, comida, muebles, estudios, informes
Hemos preguntado al alcalde del Consejo Rector cuántos contratos a dedo se han adjudicado a la empresa de Bagó, pero no ha habido respuesta. En lugar de responder, hace pocos días todos los alcaldes se reunieron en Calella para entregarle al señor Bagó la medalla al mérito del trabajo y al título de Hijo Proyecto de Calella, todas unas distinciones que se suman a la Cruz de San Jordi que le entregó Montilla hace pocos años. Otro personaje es Carles Manté, compañero de Bagó en CHC y hasta hace poco presidente de la corporación. Manté dimitió de manera sorprendente el mismo día que la CUP de Reus denunció un presunto desvío de fondos europeos ante la Unión Europea. Este supuesto desvío tuvo lugar en la empresa semipública Innova, donde encontramos la empresa Shirota Foods, que había sido propiedad de Manté. Esta lista de personajes que se han enriquecido a costa de la sanidad pública es larga. Tenemos el socialista Josep Abelló, quien vive en una mansión en Reus. Encontramos también a Josep Prat, quien cobraba hasta hace dos semanas 300.000 euros el año, quien actualmente preside el Instituto Catalán de la Salud, a pesar de estar siendo investigado por la Oficina Antifraude. Pero la cuestión es que mientras bajan los sueldos a los trabajadores, los directivos de la corporación se han gastado 1,5 millones de euros en informes en 5 años. Unos informes que, repito, nadie ha visto. También está Francesc Homs, que dio 240 millones de euros a la Alianza sin conocer las cuentas de la institución. También la cuestión es que las mujeres embarazadas de Tossa de Mar deben recorrer más de 35 kilómetros para que las atienda un médico, porque no hay dinero para el servicio de ginecología en el Hospital de Blanes. Un hospital que se ha gastado en 5 años 422.000 euros aproximadamente en temas protocolarios, sin ningún tipo de control. La terrible cuestión es que, por otro lado, hay un hospital como el de Calella, donde los familiares deben llevar mantas para tapar a los enfermos, mientras que los directivos, con 459.000 euros para gastos varios, no tienen que rendir cuentas a nadie. Pero lo peor es que esto está pasando en todas partes, señores. Queremos ver las facturas y queremos nuestro dinero. Y si no, que lo devuelvan. Señores alcaldes de Lloret, Blanes y Calella, os lo voy a preguntar otra vez en nombre de todos. Fin de la primera parte. ¿Cuánto cobraba el hasta hace poco presidente de la corporación, Carles Manté? ¿Cuánto cobraba la gerente de la corporación, Núria Constans? ¿Tienen cláusulas de rescisión? ¿Tienen dedicación exclusiva? ¿Está sujeta a régimen de incompatibilidades? ¿Qué porcentaje de los 93 millones de euros que habéis gestionado en 2011 se ha adjudicado a dedo sin proceso de contratación pública? ¿Cuánto dinero exactamente habéis adjudicado a las 65 empresas de Ramón Bagó durante estos últimos 5 años? Sobre el 1,5 millones de euros que se ha gastado en informes a la corporación, ¿cuántos informes son? ¿Qué temas tratan? ¿Quién los hizo? ¿Se han adjudicado a dedo o se han convocado un concurso? ¿Por qué esconden estos informes? Sabemos que, para cumplir con la ley, la corporación debe contratar una auditoría externa. Sabemos que la empresa elegida ha sido la consultoría Faura Casas. Sabemos que es la misma empresa que audita las cuentas de las empresas de Ramón Bagó, uno de los principales proveedores de la corporación. ¿No les parece un escándalo esa coincidencia? ¿Se ha convocado un concurso para escoger empresa? ¿Cuánto cuesta este servicio? Mientras no contesten a estas preguntas, ustedes son cómplices de este escándalo que está causando sufrimiento, dolor y pobreza en nuestro país. Señor Cudina, señor Marigó, señora Candini, si siguen escondiendo estas facturas, estarán traicionando al pueblo que les está pagando el sueldo. Lo peor de todo es que esta gente son como los mercados. El último y vergonzoso ejemplo es el del señor José María Díaz, un alto cargo convergente de sanidad que tiene una empresa privada que se dedica a hacer estudios para hospitales y donde la mayoría de sus cargos son antiguos gestores de la sanidad pública. No podemos existir a ese señor en el diario del país. Debería acceder a gestión de servicios sanitarios de las empresas, ya que la gestión pública está asfixiada por los controles burocráticos. Señoría, si mejor reingresamos el dinero de nuestra ciudad en las Islas Caimán y nos ahorramos la burocracia,
Eso que usted llama burocracia se llama democracia. Y es la capacidad del pueblo para controlar en qué se gasta el dinero. Gente como usted, como Bagó, como Manté y como tantos otros que se han enriquecido gracias al dinero de la sanidad pública. Un grupo de personas que en la ayuda de los grandes, que con la ayuda de los grandes partidos políticos han convertido el Parlamento de Cataluña en un teatro donde los diputados miran impotentes cómo los grupos de poder se llevan el dinero de los ciudadanos y no solo de la sanidad. Esta manera de robar también se aplica a escuelas concertadas, fundaciones, empresas semipúblicas de todos los colores que llevan años gastando dinero sin control. Nos están robando el dinero y encima nos quieren cobrar un euro por receta. Nos quieren hacer esperar en los pasillos, bajan los sueldos a los profesionales. ¿Qué más nos dejaremos hacer? Ante esta situación quieren hacer un llamamiento a los ciudadanos de Cataluña y a los de toda España para que se rebelen ante este robo. Hago un llamamiento a todos los profesionales sanitarios y a los sindicatos para que no acepten ni una rebaja más ni un despido más hasta que la gestión sanitaria quede libre de corrupción y sea transparente. Hago un llamamiento a aquellos trabajadores que desde hace años miran impotentes cómo en su empresa pública, semipública, en su fundación se gastan el dinero público en lujos o contratando a las empresas de los amigos. Denunciadlo, haced públicas las facturas. Hago un llamamiento a la ciudadanía a preguntar, a ir a los plenos de los ayuntamientos para reclamar información. Está visto que si los dejamos solos y sin vigilancia, nuestros gestores se quedan el dinero. Hago un llamamiento a que les vigilemos para saber a qué hora entran y salen de sus puestos de trabajo. Todos estos directivos que cobran miles de euros al mes sin dar ningún tipo de explicación a nadie. Hay que seguir el ejemplo de los tres componentes de la CUP de Reus que, con solo un concejal en el municipio, están poniendo contra las cuerdas a los peces gordos de la sanidad catalana. Tres personas que, pidiendo facturas, han conseguido que sea admitida a trámite en la Audiencia Nacional una denuncia por desvío de fondos públicos y que la Unión Europea también esté investigando dónde fueron a parar millones perdidos en Reus. Hay que seguir el ejemplo de Catac Sanidad, donde se leen cada día en el BOE para encontrar las trampas legales que nos tienden a los que están robando. Hay que seguir el ejemplo de la Iniciativa Penal Popular, donde un grupo de ciudadanos trabaja para llevar ante los tribunales a los responsables de esta sanidad corrupta. Hay que seguir el ejemplo de los vecinos de Bellvitge en Barcelona, que llevan meses encerrados luchando en su centro de atención primaria. Ellos saben perfectamente que sí hay dinero y lo que están robando. Hay que seguir estos ejemplos y es imprescindible que cada día seamos más. Hay que crear una ola de repudio contra la corrupción. Solo el pueblo defenderá al pueblo. Nos jugamos mucho y no podemos esperar de nadie, solo de nosotros. Como sociedad, hagamos a partir de ahora. El nuevo está en catalán, que no sé, pero ¿cuál es? La última frase. ¿La última petición? Aquí. Es que lo tengo en catalán. Mi última petición es que el vídeo no os ha parecido interesante. Lo difundáis por todos los medios a vuestro alcance, haciendo charlas en los barrios, pegando carteles, compartiendo en Facebook y en Twitter, hablando en la mesa del domingo con la familia y con los amigos. Está en juego nuestro futuro. Si evitamos que el robo, la corrupción y la opacidad se impongan como norma, tendremos la sociedad justa y la que queremos. ¡Café Añet somos todos! ¡Café Añet somos todos! ¡Café Añet somos todas! 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 ¡Café Añet somos todas!